Buenas, 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 buenas. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva temporada de Automovilismo sin Chicanas. Aquí estamos, temporada número 3. Y como siempre, los lunes por la noche para vivir todo lo que sucedió alrededor del mundo deportivo en base al Motorsport. Mi nombre es Elías López y voy a estar nuevamente en la conducción de este programa. Me acompaña mi compañero incansable heladero, el crédito de Montecaseros, el hombre del litoral, el señor Lucas Gabriel Pincolini. Lucas, muy buenas noches y bienvenidos a la temporada número 3 de Automovilismo sin Chicanas. Muy buenas noches, Elías, y muy buenas noches a los que ya se están prendiendo. Y bueno, aquí estamos en una nueva temporada de ASC. Un placer, como siempre. Bueno, después de esta fecha que ha dejado bastante, creo yo, para hablar del turismo carretera y así también para ir actualizándonos en lo que es el automovilismo nacional e internacional, que tendremos también para repasar en lo que será este programa de lunes por la noche, como siempre. Sí, señor. Bueno, primero agradecer a todos los que nos están acompañando por el tercer año consecutivo, esto que arrancó allá por junio de 2020, que se plasma lunes tras lunes en cada una de nuestras emisiones. Bueno, aquí estamos comenzando una nueva temporada, tercer año consecutivo que ASC sale al aire, así que muy contentos de poder estar compartiendo esto con todos ustedes. Vamos a darle inicio al programa, como siempre, y vamos a ir con los que tienen que ver con las noticias nacionales, en la voz del señor Lucas Pingolini. Lucas, el aire es tuyo. Vamos repasando entonces lo que dejaron las categorías que han corrido este fin de semana en el ámbito nacional. Por supuesto, corrió el TC en Neuquén, donde fue victoria de Gastón Mazzacane. Luego segundo fue Germán Todino y tercero Agustín Canapino. Ya estaremos repasando bien cómo fue la final a 25 vueltas y con el cambio de neumáticos. También lo acompañó el TC Pista, con victoria de Otto Frister. Segundo fue Agustín Martínez y tercero Mario Valle. Luego también estuvo corriendo este fin de semana el Turismo Pista Concepción del Uruguay, donde en la clase 1 ganó Belli, luego en la clase 2 Tambucci y en la clase 3, justamente como decía Messi, y en la clase 1, perdón, ganó Gahate. Esto en Concepción del Uruguay. Y bueno, también tenemos, entre otras noticias, la visita del presidente de la CTC, Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane y Roberto Argento, quien se ocupa de la parte circuitos, por decir así, del TC, visitando las obras del autódromo de El Calafate, que está en construcción y bueno, seguirá como proyecto en estos años venideros. Y bueno, estas fueron las noticias nacionales y ya vamos volviendo entonces con lo que fue la primer serie del TC en Neuquén. Bien, ya repasábamos entonces ahí todo lo que tenía que ver con las noticias nacionales y Lucas, ahora nos vamos a poner ya en lo que tiene que ver con lo que sucedía en el Autódromo de Centenario en la provincia de Neuquén, con la segunda fecha del turismo de carretera que se estaba disputando allí y que tenía como particularidad una carrera de las denominadas especiales, con el cambio de neumáticos del lado derecho, dos neumáticos, los del lado derecho, y esto le iba a dar un aliciente especial a lo que tenía que ver con la competencia. Arrancamos entonces repasando lo que dejaron las series, la primera batería que lo tenía a Agustín Canapino y a Mariano Werner largando desde las mejores ubicaciones, el gran clásico quizás que tiene el turismo de carretera hoy. Buena largada de Canapino que rápidamente ponía a raya a un Mariano Werner que
no ha comenzado el año de la mejor manera, no ha logrado encontrar el rendimiento que le brindó el bicampeonato hasta el momento, si bien es muy temprano todavía en el año para dar una opinión sobre el rendimiento de Werner, es notorio que seguramente no es lo que espera el campeón de Paraná, este rendimiento que está teniendo con el Ford, y bueno, la serie entonces que quedaba en favor de Agustín Canapino, el de Arrecifes, que había marcado la pole y que arrancaba de la mejor manera lo que era la mañana del domingo, Lucas. Sí, bueno, como bien decías, ¿no? La rivalidad de hoy por hoy máxima que hay en automovilismo argentino, Werner Canapino, Canapino Werner, y bueno, Canapino que yo creo que tiene un gran nivel, un potencial tremendo, sobre todo el auto, pero bueno, así también él para este año, pero luego vimos en la final, ya lo vamos a ver el resumen, que no se le dio tampoco en Viedma con ese accidente a lo último, y él iba con esto, resalto, ¿no? La falta de suerte, podríamos decir, de Canapino. Sí, un Canapino que a priori mostró un buen rendimiento en el Chevrolet del equipo JP Carrera. Muchos quizás especulaban que no iba a ser tan positiva la llegada del múltiple campeón arrecifeño al equipo con base en Canning, pero bueno, a priori parece estar bien mancomunados, pero es lo que vos destacabas, no está teniendo la suerte de su lado, no le está sonriendo la fortuna al Canapino, ya vimos lo que había sucedido en Viedma y ahora en Neuquén también se complica, aquí una maniobra bárbara de Manuel Moriatis, del campeón de la mañana, de lo mejor yo diría del fin de semana, allí lo sí. Vemos, salen los cuatro a la recta, Ciantini, Truco. ¿A qué auto vemos en el fondo? Allá lo vemos. Y allá atrás vemos a la sorpresa, ¿no? A este auto que levantó tanta polvareda que muchos creían que venía a correr el hipercar del World Endurance Championship y nos encontramos con un turismo de carretera que está en pleno desarrollo, tal como podría ser cualquier otro de las cuatro marcas. Me parece de que tanta resistencia y tantas suspicacias que se levantaron con respecto al Toyota siguen en vano y lo está demostrando la marca japonesa que todavía sigue trabajando y, como se dice en el pueblo, renegando para tratar de hacer andar el country. Sí, vemos una linda lucha entre Ciantini y Esteban Gini. Comenzamos a leer algunos de los comentarios de nuestros seguidores. Aquí el querido Cristian Adolfo Senos nos dice: Werner decía que Canapino estaba muy rápido, pero Mariano metió varios récords de vuelta. Sí, buen rendimiento en cuanto a los tiempos de Werner. No encuentra, creo yo, el setup todavía para encarar las carreras. Perdió mucho ayer en cuanto al ritmo. No pudo seguir nunca a los que venían por delante de él. Si bien después tuvo una buena pelea con Urucera, que ya vamos a ver seguramente, no se encontró en el ritmo quizás que por ahí ofrecían Todino, Mazacane, el propio Canapino. Ahí veíamos entonces la victoria de Agustín Canapino en una primera serie, me parece la más espectacular de la mañana, y ahora ya vamos a repasar el segundo parcial, que tenía a dos Chevrolet, a Facundo Arduzzo y a Gastón Mazacane, autos de decoración muy similares, equipos diferentes, Mazacane con el Coiro Dole Racing, Facundo Arduzzo con el RD Performance, equipo que maneja Diego De Carlo, y se ponía en marcha entonces la segunda batería con un Mazacane que quería tomar distancia rápidamente, pero Arduzzo le daba pelea con el Chevrolet, el hombre de las parejas, hasta esa mitad de la variante número uno. Muchos creíamos que Arduzzo se iba a terminar quedando con la punta de la batería, y Mazacane que en esa serie ya empezaba a demostrar que el auto estaba, que él estaba en un gran día, y bueno, después la fortuna le sonrió, como quizás no le sucedió a Santero o Canapino, y posteriormente se terminaría quedando con la final. Pero gran ritmo, tanto de Mazacane como de Arduzzo en la segunda serie, también se mostraba rápido Josito Di Palma,
Y si hoy me preguntás para mí, Josito y Palma, más allá de que en Vietma no tuvo un buen rendimiento en cuanto a la final y se complicó, creo que es el mejor parado de la marca del Óvalo, Lucas. Y la verdad que sí, la verdad que sí, si uno entra a pensar, y es así, efectivamente, porque la Miris por ahí, creo yo, uno creía que estaba para más, pero por lo menos en lo que vimos estas dos fechas, no hemos visto un muy buen nivel de la Miris. Decía, Lambiris hoy quizás está un poco mejor posicionado en el campeonato, pero no ha demostrado todavía el rendimiento que lo llevó a pintar el 2 en el Ford. Así Claro. que falta mucho, como te decía, recién arranca el campeonato, es la segunda fecha, pero a tener en cuenta los protagonistas que ya van apareciendo, como es el caso de este señor que vamos a ver en pantalla, quien se va a llevar en pista esta tercera serie. Y madre mía, cómo se ha venido este pibe para adelante. Ya habiendo ganado en el TC, la última fecha en San Juan, uno de los grandes protagonistas, estamos hablando del de Rivera de Germán Todino, Lucas. Sí, Todino, por lo menos un piloto de acecha varios años, ¿no? Desde en Mouras, el TC Pista, ahora ya instalado bien en el TC, siempre un buen piloto y bueno, ahora demostrando, y yo creo que tiene para, si tiene el auto, tiene por capacidad propia como para quedarse en los primeros puestos, me parece. Sí, coincido. Coincido, me parece que se está pasando un gran momento Todino y seguramente que lo va a seguir aprovechando como ya lo está haciendo. Por algo es quien está dominando por primera vez el campeonato de turismo de carretera. Allí veíamos una linda maniobra de Julián Santero sobre José Manuel Urcera, un Santero que parece de a poco reencontrarse con el buen rendimiento en el turismo de carretera. Urcera lo propio, tratando de aggiornarse nuevamente a un nuevo equipo, a un nuevo auto. En la serie terminaría en el tercer lugar, hay una buena final, estaría en las puertas del podio. De a poquito Urcera trata de revertir lo que fue el año pasado, tras la victoria en Buenos Aires, no tuvo para nada su mejor año dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino. Allí lo vemos a Todino, de un rendimiento fantástico con el Torino, justamente en el Ifraco Motorsport. Bandera cuadros que bajaba, victoria de Germán Todino en pista, después sería recargado con una posición y terminaría cayendo por detrás de Julián Santero, que a la postre se terminaría quedando con el último parcial de la mañana y además con el mejor tiempo para estar largando la final desde la mejor ubicación unas horitas más tarde. Algo que quería destacar, o que más que destacar quería comentarlo, algo poco visto, lo de Todino. Lo de la ACTC, lo de la gente de la técnica, esto de que cuando un auto no pasa la altura permitida, está por debajo de la altura mínima que tiene que tener un auto, bueno, normalmente se erigen en la exclusión parcial de los pilotos o en reposicionamiento por detrás del último piloto de la serie. Bueno, aquí se dio la situación de que a Todino le dieron una posición en su serie y esto después lo terminaría beneficiando, entre comillas, porque después Todino hizo una gran final en lo que fue el cierre del fin de semana, que como decíamos le permite ahora ser el nuevo puntero del campeonato, Lucas. Sí, así es. Ahora vamos a ver la final. Aquí comentario del amigo, uno de los fieles, de Martín Toseto, que dice, buenas noches, que tengan una excelente Transmi y un muy buen 2022. Y dice, este año lo arranco haciendo mis primeras armas en el Midget. Un abrazo grande. Que bueno, una razón grande también de nosotros, así que como bien decía, uno de los fieles desde el primer programa, siempre ahí. Sí, señor. Enorme abrazo para Martín, uno que nos acompaña desde nuestros inicios. Así que el enorme
Abrazo para Martín, toda su gente que siempre nos hace el aguante. Allí para Cristian Sena, que también elogiaba a Germán Todino, y como para no hacerlo, ¿no? La verdad que lo del pibe de Rivera es realmente para elogiar y para seguirlo muy de cerca, porque es una de las nuevas joyas, de las nuevas caras que aparecen en el TC y que rápidamente nos vamos a acostumbrar a ver en los primeros planos, tal como pasó con Valentina Aguirre, por citar un ejemplo, como la temporada pasada sucedió con Marcos Landa, que hoy Marcos Landa quizás no está teniendo el rendimiento esperado, pero lo que yo creo es que tanto Todino como Landa, como también seguramente Ayrton Londero, cuando pueda encontrar el rendimiento en su unidad, de los debutantes, a seguirlo de cerca Federico Iribarne, que está teniendo una sal bárbara, como se acostumbra a decir en la jerga del automovilismo, pero bueno, son pilotos que más pronto que tarde veremos peleando fuertemente en las primeras ubicaciones, Luquitas. Sí, ahora con el inicio de la final, aquí gana Pino Santero. Y digo yo, ¿no? Esta carrera en Neuquén ya se ha hecho varias veces. Recuerdo en 2018 la disputa Ortelli-Canapino, que justamente Ortelli, que ese fin de semana se había mandado unas muy buenas maniobras, la termina perdiendo en boxes. Más o menos le pasó eso a Canapino, que ahora tenemos en exclusiva el video de la parada de boxes, en boxes mejor dicho, de Canapino, que es el momento donde me parece pierde la competencia. Lo destacaba también el propio Agustín, y también hoy lo decía con unos colegas, no recuerdo en qué programa era, Guillermo Ortelli, que Santero no respetó la línea en la cual tenía que estacionarse en la zona de boxes, y esto le impidió a Agustín Canapino poder hacer una maniobra prolija para salir rápidamente de la zona de boxes. El propio Agustín lo decía, el tiempo había sido bueno en la parada. Salía primero o segundo, y bueno, finalmente se le termina complicando por demás la carrera con esa fatídica parada en la zona de boxes. Allí vemos peleando a Di Palma, también a Juan Cruz Benvenuti. Pablo Costanzo, de gran carrera, consiguiendo su mejor resultado dentro Sí. del turismo de carretera. Había sido protagonista en los entrenamientos, hizo una buena clasificación, buena serie. Y en la final, terminando en puesto 20, el de Chascomús, seguramente conforme con su rendimiento. Y allí la contracara de lo que fue el fin de semana, hablamos de Santiago Mangoni, que había estado muy cerquita de ganar en la apertura del campeonato en Viedma, en esta fecha por detrás del puesto 40, el de Balcarce, seguramente bastante disconforme con el rendimiento de Bernardo. Y aquí el momento clave en la carrera, Lucas. Así es. Bueno, aquí vemos también, ¿no? Esto hace un año, iniciando la temporada 2021 de ASC, debatíamos si estaban bien estas carreras, si teníamos que tener más carreras comparadas en boxes o más largas, y yo voy por eso, ¿no? Me parece que en vez de 25 podrían ser 40, y ahí sí tendrían, creo yo, más sentido las paradas en boxes, de las cuales mucho entrenamiento no hay, mucha capacitación no hay. Y pasan estas cosas también, tanto con los mecánicos, digo, como con los mismos pilotos. Y terminan pasando siempre estas cosas. Sí, realmente. Y además te digo, me parece que es un poco una utopía Mira, querer ahí. hacer un cambio de neumáticos cuando tenés cinco tuercas. Me parece que es muy complicado. Aquí, afortunadamente, por muy poquito, lograba esquivar la Ursera a Josito Di Palma y Mazzacane, que se lo llevaba por delante a Nicolás Cotignola después. Ah, perdón, qué Afortunadamente para maniobrón aquí de Canapino sobre Santero. Y bueno, también es lo que hemos visto en este domingo. Canapino y otra demostración de manejo, y creo yo, hoy por hoy, el mejor piloto me parece de Argentina.
Agustín Canapino. Si Que se me este permite, año, sí. el término, compañero, no estamos todavía en horario de protección al menor, pero si se me permite el término, y ya que por allí apareció el señor Iván Galván, Canapino en modo sexo el fin de semana. La verdad que una fecha bárbara de Agustín, un maniobrón sensacional como el que veíamos de 5 Sandero. Y termino el concepto, así te dejo continuar a vos, lo que decía Mazacane, este toque con Cotignola en la zona de boxes, que luego no le trajo ningún inconveniente a Mazacane, hasta lo último se especulaba con que podía recibir alguna sanción, finalmente no fue así, bueno, el de La Plata se terminaría llevando su segundo triunfo en TC. Sí. Sí, decía, me parece hoy por hoy Canapino el mejor piloto de Argentina y me parece que tiene el auto y tiene sus muñecas. Me parece, creo yo, el gran candidato, pero claro, como dije hoy, la falta de suerte. Veremos qué pasará luego en Concepción del Uruguay, la próxima fecha. Sí, señor, seguramente Canapino, Werner, quiero sumar a Castellano, seguramente van a trabajar fuerte para llegar firmes a Concepción, porque dos fechas que les van a doler muchísimos en cuanto a puntos, sobre todo a Canapino, lo que sucedió en Viedma. Un desdibujado Juan Bautista de Benedictis, que había llegado como puntero Sí, del es verdad. campeonato a Neuquén, no tuvo su mejor cara en el Autódromo de Centenario, y el de Pamperito de Necochea, bueno, perdió, como decíamos, con Germán Todino, la punta del Campeonato del Turismo de Carretera, primera vez que un piloto de Rivera domina una tabla general en el turismo carretera, seguramente la felicidad Sí, tanto para Canapino como para la gente de Rivera y de Walter Alifranco y todo su equipo, sí. sí, ahora para seguir hablando del turismo carretera, que ahí ya vamos a tener el video de la parada en boxes de Agustín Canapino, que como dije, el momento donde creo yo pierde la competencia, hemos visto. Y bueno, para lo que decía, ¿no? Si estas carreras están bien, luego de ver que no hay mucha práctica, digamos, mucho, sí, mucho capacitación. Esa es la palabra. Sí, coincido. También ha quedado demostrado en su momento en lo que fueron las carreras de los 1000 kilómetros de Buenos Aires, donde hubo mucho inconveniente con los mecánicos, con las tuercas. Te vuelvo a repetir, me parece una utopía en el año 2022 La nafta hacer derrochada. la nafta derrochada con Camilo Echeverría. Recuerdo estar en el autódromo y ver en primer plano lo que sucedía con el mecánico, un golpazo. Y la peligrosidad de tener el charco de nafta en plena calle de boxes, con el auto muy revolucionado, con el auto sobrecaliente para el cambio de neumáticos y la recarga de combustible, bueno, cosas que ya no deberían pasar, pero que suceden. Y lo que te decía, me parece que año 2022, intentar hacer una carrera con cambio de neumáticos, con neumáticos de 5 tuercas, y además que no sufren el desgaste, son los neumáticos del TC, son tan anchos de espesor y son tan potentes que Seis no carreras. sufren el desgaste de los circuitos, de la carrera. Creo que también se busca el espectáculo, se busca otra cosa, son conscientes en la CTC que el TC no está dando las mejores carreras de su historia, entonces intenta dar No. una vuelta de rosca, eso quizás es entendible y hasta aceptable, se puede llegar a decir. Pero bueno, a veces sale, a veces no. Acá salió porque todo cambió en las paradas en boxes. Pero bueno, de allí a que se hagan bien o sea este el camino, me parece que hay mucho trecho, Luquitas. Sí, aquí tenemos la parada en boxes de Canapino. Ahí la veo. Ahí la vamos a ver. Frena Agustín Canapino. La cámara de los mecánicos.
Y lo vamos a ver a bordo de Agustín Canapino, cómo uno de los mecánicos lo tiene que empujar un poquito hacia atrás. Allí delante lo vemos a Julián Santero, porque en la ubicación donde estaba acomodado el Ford del piloto mendocino, no tenía margen de maniobra Canapino, por lo tanto la gente del JP lo tiene que empujar allí. El mismo Ortelli hoy reconoce que pierde más de 2 segundos. Allí fíjense ustedes, como el propio Ortelli, allí lo veíamos de pantalón vaquero celeste, rápidamente agiliza el movimiento de los mecánicos para que lo puedan correr. Y esto hace que el propio piloto de Arrecife salga por detrás del mendocino. A ver, con esto no queremos decir que si Santero se acomodaba bien y Canapino se acomodaba en el mismo lugar, hubiese salido bien Canapino y hubiese ganado la carrera de punta a punta. Las carreras son carreras y se termina cuando baja la bandera a cuadros. Pero sí, el rendimiento que había demostrado el de Arrecifes era un fuerte candidato a llevarse la carrera y también lo era Santero. Y estas paradas los terminan complicando a los dos, porque si bien Canapino luego puede llegar a la zona del podio, estaban primero y segundo cuando pararon. Sí, ahí vemos claramente que está fuera de posición, podríamos decir, Santero. Pero bueno, sí, yo creo ese el hecho. Pero después hemos visto como hay que ver la demostración de manejo de Canapino, así que, pero bueno, son suposiciones nomás, porque por ahí salía primero acá en boxes y después, no sé, tenía una rotura y perdía la carrera igual. Sí, coincido. Pero bueno, no hay que sacarle mérito al trabajo, tanto del Coiro Dole Racing como de Gastón Mazzacane al volante del Chevrolet. Me parece Total. que lo hecho por el Platense es realmente destacable. Hace mucho se le pedía a Mazzacane una carrera así, una carrera que el de La Plata pudiera demostrar todo su potencial, el por qué llegó a la Fórmula 1, bueno, lo demostró este domingo, se defendió muy bien de Germán Todino, que estaba con ansias de ganar, con un auto, me parece, mucho más firme que el Chevrolet del hombre del Coiro Dole Racing, y de esta manera consigue su primera victoria en pista, su segunda victoria dentro del turismo de carretera. Se lo veía muy feliz, muy emocionado ayer, y bueno, corta la racha y también la cantidad de memes absurdos que se generaban por esa falta de fortuna también que había tenido Gastón en distintas carreras. Bueno, ahora sí puedo decir que ganó en el turismo de carretera y a tenerlo en cuenta, porque habiendo ganado, ya puede llegar a culminar como uno de los protagonistas en la Copa de Oro. Sabemos que a mitad de temporada regular, siempre que Mazzacane tiene un buen rendimiento en su Chevrolet, bueno, a no descartar a Gastón Mazzacane, tampoco hay que descartar a Juan Bautista de Benedictis, que normalmente siempre es el segundo o el tercer mejor Ford, muchas veces el primer mejor Ford también. Pero bueno, es largo esto, recién arranca. Y sorprendentemente, Gastón Mazzacane y Juan Bautista de Benedictis son los dos primeros en ganar en esta temporada del TC. Y bueno, diría, ¿no? 49 perdedores sería. Y también con eso destaco los inscriptos que está teniendo el TC, tanto en lo que fue la ficha de Viedma como ahora en Neuquén. Es para destacar. Arriba de los 45 que suele ser el promedio.
Ahora sí, había tenido una pequeña desconexión. Justamente hablabas de los inscriptos en estas últimas carreras del TC y es destacable, teniendo en cuenta el estado de la economía nacional. Me parece que 50 autos en las dos primeras fechas es realmente muy rescatable y creo que eso solo lo puede lograr el TC. Si bien el turismo pista, que ya vamos a hablar en un ratito, ha tenido casi 130 máquinas en Concepción del Uruguay, eso es algo súper, súper destacable. El TC como la categoría insignia de nuestro país, que demuestre todo su Elías. poderío, teniendo 50 autos en la primera y la segunda fecha, bueno, por algo sigue demostrando por qué la llaman la máxima a pesar de todas las cosas que suceden dentro del TC. Sí, Luquitas. Bueno, esto es un breve repaso, ¿no? Tampoco hacerlo muy extenso, pero la actualidad de automovilismo argentino, porque entre el último programa que hemos hecho en 2021 y ahora, han pasado muchas cosas. Y por ejemplo, el fin de semana que viene vuelve una categoría que, como la conocemos de toda la historia, volvería después de 10 años, más o menos. Sí, señor. Cuando nos fuimos el año pasado, el Top Race tenía en sus trompas todavía las pegatinas que tantas veces fueron bastardeadas. El Super TC 2000 era una categoría en declive. El turismo de carretera eran la esencia de las cuatro marcas. Y ahora que estamos aquí, en este 2022, pasaron algo más de 4 meses. Bueno. Tenemos que hablar de que el Top Race está en constante crecimiento. Tenemos que decir que el TC ahora tiene la presencia del equipo Toyota con el Toyota Camry y que volverá el TC2000, el tan querido TC2000, a nuestras pistas como categoría nacional, volviendo a tomar el nombre que tuvo alguna vez y que la hizo tan famosa en los años 80 y 90. Sí, es para, obvio, esto del TC2000 es para hablar mucho, mucho, hay mucho para hablar, pero hay esperanzas, hay esperanzas no solo para el TC2000, para el automovilismo argentino en general, sobre todo estas declaraciones de Alejandro Levi, que decía que no tiene problema en sentarse a hablar con Hugo Mazzacane, por ejemplo. Y que no tiene que haber más enfrentamientos de la ACTC y la CDA, todos tirar para el mismo lado, y eso me parece excelente. Sí, coincido, me parece que es un gran paso que la persona a cargo de dos de las categorías más importantes de las cuatro nacionales por excelencia que tiene nuestro país declare que no hay que estar en la vereda contraria a lo que propone la ACTC, sino que trabajar en conjunto le puede hacer muy bien al automovilismo argentino. Pero bueno, vamos a esperar de lo que se venga con el TC2000 este próximo fin de semana. Hasta el momento, algo de 12 autos confirmados, quizás como la gran sorpresa es el regreso del equipo Fiat, ahora con el manejo de Federico Suárez Salvia, que ya tiene confirmado a Gonzalo Reilly, el piloto uruguayo como uno de los pilotos abocados a manejar el Cronos. Otra de las noticias rimbombantes, si se puede llegar a decir, es que dos históricos de la categoría, como lo son Franco Vivian y Damián Fineschi, estarán en el equipo Falda del Carmen, manejando dos Citroën C4 Lounge. Algunas de las noticias, algunas de las cositas que se dieron a conocer en este último tiempo, bueno, algo que sabíamos, por ejemplo, la joya, la gran joya que tiene nuestro automovilismo, como lo es Jorge Barrios, siendo piloto oficial y haciendo dupla con Julián Santero. Eso. Bueno, el Santero también quería destacar la alternancia que hará en el Stock Car brasileño, que correrá algunas fechas. Eso me parece muy bueno. Con el Corolla V8 que estuvo usando Matías Rossi en 2020 y 2021, mientras que Rossi, que
tuvo que estar ausente en la primera fecha en Interlagos, usará un Corolla nuevo. Y bueno, luego haremos en los próximos programas también un repaso por el automovilismo internacional, también que hay algunos cambios, pero ya hablaremos de eso. Sí, señor. Si te parece, querido Luquitas, vamos a repasar lo que sucedió también con el TC Pista, porque la categoría telonera, como siempre, dando buenos espectáculos y llevando adelante la segunda de sus fechas, que tenía entonces a los hombres de Ford largando desde la primera fila con el piloto Agustín Martínez. Largando desde la mejor ubicación con Otto Fritzler, largando a su lado. Y una muy buena largada del piloto de San Miguel, que terminaría dejando al hombre que representa al equipo de Manuel Moriatis la victoria. Marca también el segundo festejo en el historial de Otto Fritzler dentro del TC Pista, a Luquitas. Sí, ahí ya vamos a estar viendo entonces el resumen de lo que fue la final del TC Pista. Que bueno, sí, como bien comentabas, lo que ocurría. Y bueno, TC Pista también que se lo ve lindo para esta temporada. Ahí ya vamos a estar viendo. Sí, usted se pista que tiene también la particularidad que han subido muchos pilotos del TC Mouras, que tiene también algunas figuras como lo son Diego Huazar, el propio Facundo Chapur. Bueno, el caso de Otto Fritzler también, una de las figuritas que tiene la categoría telonera del TC y que ha demostrado, bueno, encarar el año con chances y con ganas de la próxima temporada estar dentro de la máxima categoría. Así que veremos de qué se trata allí en la largada, como decíamos, Fritzler y Martínez, y rápidamente se iba a terminar resolviendo la carrera. Porque en el pique inicial, las dos primeras filas iban a terminar decidiéndose de forma apresurada, de forma rápida, y esto marcaría el desenlace de toda la final del TC Pista. Allí vemos la largada, con Agustín Martínez por el lado interno, con Otto Fritzler por el lado externo. Una gran largada de Fritzler, una maniobra arriesgada por el lado externo, intentando ir sobre la máquina de Martínez, y que después terminaría definiendo con una tijera extraordinaria para quedarse con la primera ubicación y allí, con un ritmo imparable, encarar su segundo festejo dentro del TC Pista. Y allí detrás también rápidamente se decidía el tercer lugar del podio cuando el patagónico Mario Conejito Valle le ganaba la pulseada a el del JP Santiago Álvarez. Aquí vemos la hermosa maniobra de Otto Fritzler y de esta manera el pibe de San Miguel se terminaría quedando con la victoria, Lucas. Sí, es un, bueno, qué talento, ¿no? No descubro nada con decir esto, ¿no? Pero qué talento, Otto Fritzler. Y bueno, es de los que en algún momento lo hemos mencionado como de los ídolos del futuro, ¿no? Aquí el momento clave, como bien decías, de la competencia. Y bueno, un Otto Fritzler que lo noté muy entero, podríamos decir, en este fin de semana, me parece. Sí, realmente gran trabajo de Otto y bueno, lo termina demostrando en pista, llevándose un nuevo triunfo en la categoría telonera del turismo de carretera. Si te parece, vamos a escuchar la palabra de uno de los miembros del podio. Hablamos de quien culminaría en la tercera ubicación, el piloto patagónico de Mario Conejito Valle, que ahora con el Chevrolet
del equipo de Rodolfo Di Meglio, consigue un gran resultado para arrancar la temporada con este primer podio y este tercer lugar que lo dejó posicionado en la carrera como el mejor de la marca del moño. Cuando lo tengamos, querido Luquitas, escuchamos la palabra del conejito Mario Valle. Ahí ya lo vamos a ir escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los amigos de Bolívar y Chicana. Bueno, tuvimos un gran fin de semana. Encontramos el camino que estábamos buscando. En Viedma habíamos tenido el mismo funcionamiento, nada más que a la hora de clasificar yo había cometido un error en la última curva cuando veníamos para meternos entre los 3, 4 primeros. Y eso nos condenó el fin de semana. En Neuquén pudimos revertir eso y ser fuertes a la hora de clasificar. Fuimos el mejor de la marca, que eso es muy bueno. Y bueno, eso llevó de la mano a que tengamos un gran fin de semana, una serie muy peleada, en la cual busqué la punta y después por ritmo me caí un poco y me volvió a pasar otro. Una muy linda serie. Y la final, muy bueno, con ritmo. Obviamente estamos un poquito en desventaja hablando de cargas aerodinámicas a la hora del Ford, y eso el Chevrolet lo siente en circuitos como estos que son un poco más trabados. Obviamente cuando vayamos a circuitos más rápidos, vamos a ser nosotros mucho más rápidos, pero bueno, es un poco esto, correrlo, estar ahí cerca y ser competitivos. Fue un muy buen fin de semana, grandes puntos nos llevamos para el campeonato, así que es lo que importa. Seguir por esta senda y estamos trabajando con eso y con esa cabeza puesta en seguir de esta manera. Les mando un cariño para todos y saludos para los fans del automóvil. Ahí teníamos entonces la palabra de Mario Valle, una de las figuras que tuvo el fin de semana del TC Pista. Si te parece ahora, Luquitas, es tu momento y vamos con las noticias internacionales. Vamos con las noticias internacionales. Entonces, empezamos por el mundo del motociclismo, con el MotoGP, que abrió la temporada en Qatar, en el circuito de Losail, con victoria de Enea Bastianini. Luego en el podio acompañaron Brad Binder y Paul Espargaró. Luego nos vamos hacia Australia, donde corrió el V8 Supercars, para abrir la temporada en Sydney con primero la clásica carrera nocturna en este autódromo, donde fue victoria para Jan Van Gisbergen, segundo fue Anton De Pasquale y tercero Chas Mostert. Luego en la carrera 2 la ganó este último, Chas Mostert, lo acompañaron Kostecki y De Pasquale. Luego en Estados Unidos, la NASCAR Cup Series, donde ganó Alex Bowman en Las Vegas, segundo fue Kyle Larson y tercero Ross Chastain. 1, 2, 3 para Chevrolet. Y hacemos un rápido repaso por la actualidad de la Fórmula 1, donde, bueno, como sabemos, con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, obviamente Haas cortó el patrocinio de Uralkali y así también el contrato del piloto Nikita Mazepin, el cual será reemplazado por Pietro Fittipaldi. Bueno, así también, como ya no habrá más este Gran Premio de Rusia, y ni porque era hasta teníamos ahora el Gran Premio de Sochi, allá por septiembre, y desde el año que viene carrera en San Petersburgo.
Bueno, luego, para seguir con la actualidad, tenemos esta semana los test de pretemporada en Bahrein y esta noticia que se confirmó hoy, que es tenemos Gran Premio de la Emilia-Romagna en Imola hasta el año 2025. Bueno, gran noticia, ¿eh? Un clásico de la Fórmula 1, como lo es el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, presente en los calendarios de la máxima categoría del automovilismo mundial. Bueno, sin tocar lo que tiene que ver con todo este conflicto bélico, que a nosotros no nos compete, no estamos capacitados para analizarlo, ni mucho menos, pero me parece un poco llamativa la decisión de Haas de simplemente despedir a Nikita Mazepin por solamente ser ruso. Sí, Me parece un poco exagerada. Yo soy de los que cree que no, que no hay que mezclar la política con el deporte. Lo hablábamos el otro día con el amigo Iván, con el amigo Daro Bloa, a quien le mando un enorme abrazo, que indefectiblemente siempre se terminan uniendo o se terminan chocando esos planetas, pero desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con la despedida de Nikita Mazepin del equipo Haas. Y a su vez tengo sensaciones encontradas porque me parece que Pietro Fittipaldi es el piloto indicado para esa butaca, que Brasil vuelve a tener un piloto en la Fórmula 1 y mientras nosotros hace ya varios años no tenemos, afortunadamente hoy Franco Colapinto está siendo parte de la Fórmula 3 y nos prende esa llamita de esperanza que quizás hace mucho tiempo no estaba encendida, pero bueno, volviendo al tema de Mazepin, yo desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con que Mazepin no sea más piloto de Haas solamente por ser ruso. Después el tema de las publicidades, de no correr en Rusia, no tengo una opinión formada porque, como te digo, hay que tocar sí o sí el tema para poder dar una opinión, para poder explicarlo, y no lo vamos a hacer en este programa porque no tenemos por qué hacerlo. Pero bueno, ese es mi punto de vista o mi opinión. No sé qué pensás vos, Luquita, como para darle un cierre a este tema tan complejo que es la salida de Nikita Mazepin como piloto de Haas. es que en la semana la FIA lanzó el comunicado de que los pilotos rusos iban a poder, con pilotos, equipos y todo lo que sea ruso podían competir, obviamente bajo la bandera de la FIA y no de Rusia, con lo cual me sorprende un poco lo de Mazepin. Luego entiendo un poco más, por decir así, si es entender. Cortar el patrocinio principal del equipo Haas, que yo creo que, bueno, luego de la fallida entrada, podríamos decir, del equipo Andretti a la Fórmula 1, me parece que la cosa estaría, como comenté hace unas semanas, en que Jim Haas le vende el equipo a Michael Andretti. Me parece, aunque así hay bastante negativa en los equipos de la Fórmula 1 por la entrada de Andretti. Sí, señor. Sí, bueno, veremos de qué manera se decide. Yo creo que Haas va a seguir hasta fin de año como equipo Haas. Y bueno, a Eso partir de la seguro. temporada que viene, veremos. Veremos qué es lo que sucede con el equipo con base en Norteamérica. Hemos visto que ya se han presentado la mayoría de los monoplazas, muy lindos por cierto. Por cierto, creo que nos augura una temporada fantástica. Si la temporada 2021 fue de las mejores de la historia, ojalá, y quiero creer que la temporada 2022 va a estar a la altura. Así que bueno, a partir del 20 de marzo vamos a estar disfrutando de la primera fecha de la De Fórmula 1. aclaración, ¿eh? Sí. Los 10 autos no son iguales, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Se han notado buenas diferencias. También para destacar que en la televisación argentina estarán abiertas, entre comillas, el 50% de las totalidad de las competencias de la Fórmula 1 por el canal que acostumbra a pasar la categoría reina, después por el streaming de pago, se podrá ver sin cortes y en la totalidad de las competencias. Así que vamos a estar entonces
desde el 20 de marzo con lo que suceda con la Fórmula 1. Y este próximo fin de semana, para ya ir dándole un cierre a este programa, vamos a estar con el regreso del TC2000 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario y con las TC Pickup también volviendo a la actividad en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, conjunto con el TC Mouras, el TC Pista Mouras y la Fórmula 3 Metropolitana. Bueno, compañero, hemos abierto una nueva temporada, la tercera para nosotros, un nuevo año de ASC. Muy feliz, muy contento de estar otra vez saliendo al aire con todos ustedes, a pesar de a veces las adversidades, los problemas, trabajo, escuela, facultad, cosas que le pasan a todos. Bueno, aquí estamos en vivo nuevamente para estar con todos ustedes y recordarles lo que hay que recordarles cada vez que se termina este programa. Pero antes, compañero, es su turno de despedirse. Bueno, no mucho más para agregar. Algún día íbamos a empezar esta nueva temporada. Y bueno, fue hoy. Un placer, como dije hoy. Y bueno, nos veremos el próximo lunes aquí en una edición más de Automovilismo sin Chicanas. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, ASC, con todas las transmisiones de ASC en carrera durante la semana. Bueno, nada más para agregar. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, señor, agrego en Instagram, arroba automovilismo sin chicanas, guión bajo, en Facebook, automovilismo sin chicanas, en Twitter, arroba ASC, guión bajo, arg, y en YouTube, ASC. También nos buscan en Twitch, twitch.tv barra automovilismo sin chicanas. Dicho todo esto, nuevamente agradecer a todos los que nos hicieron el aguante, los que nos acompañaron en esta casi hora de programa. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21:30 horas y recuerden que la vida se vive a fondo, siempre por la recta y sin chicanas. Que tengan la mejor de las noches. Gracias.